Momentos claves, la previa de la gran final. ¿Cómo está Andrés Fassi y cómo está Talleres? Contento, 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 con mucha expectativa, contento de lo que recién pudimos vivir en la despedida de la gente en la boutique, en el último entrenamiento, antes de ir a Santiago. Qué lindo ese cariño, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso. Miles de personas despidiendo al equipo, imagínate que es un momento muy especial que estamos viviendo después de tantos años, volver a estar en una final. Pero bueno, poco a poco Talleres se va empezando a acostumbrarse a vivir estos momentos, así que es una noticia muy linda para todos. Andrés, final que se empezó a jugar con la venta de entradas. Sí, sí, las finales se juegan en todos los rincones y en todos los aspectos. Sí, pero ahí que había la puja, que 2.000 más para Boca, que pelearon ustedes, madre, le dieron 1.500 más. Es definitivamente así, es una final. Si vos tenés un estadio de 150.000 personas, también te vas a quedar sin entradas. Es así, todo el mundo quiere estar. Y bueno, pero sea cual sea el resultado, es un momento extraordinario que está viviendo Talleres, y el domingo con Independiente en la noche queremos festejarlo con toda nuestra gente en el Kempe, hacer una gran fiesta. Así que bueno, los que no puedan ir ahora seguramente nos estarán acompañando el próximo domingo y viviremos una gran fiesta del fútbol, porque todo lo que ha pasado con Talleres este año es extraordinario. El domingo tratar de coronar otro objetivo importantísimo, ya se logró el de la Libertadores, poder quedar subcampeón de Liga. Mañana la final de Copa, imagínense qué más podemos pedir. El festejo con Independiente es independientemente del resultado. Totalmente, totalmente. Y la alegría de la gente de Talleres tiene que ser totalmente al margen del resultado. Talleres ya se empieza a acostumbrar a ser protagonista en los equipos de Primera División. El año pasado en semifinales por penales. El anteaño quedamos un punto. Vamos Libertadores, subcampeones ahora detrás de River. Sí, se viene un movidito el año que viene con fase de grupo Libertadores, con todo. Y hermoso, son más de 50 partidos en el año, habrá que dosificar y armar muy bien el plantel, pero bueno, por ahora disfrutar todo esto y que la gente lo disfrute con orden, entre todos, festejando, y bueno, es un momento muy especial para Talleres. Allá dice partidas, a partir de este partido, entre otras más, van a empezar a ver muchas veces ese cartel. Felicitación. Gracias, gracias, gracias. Es por lo que estamos trabajando hace 7 años. Y esto recién empieza. Yo le decía a todos que falta mucho Talleres por construir. Y lo tenemos que construir entre todos. Por eso los 75.000 socios que tenemos que llegar, y por eso el compromiso que tenemos que asumir entre todos. Hoy festejemos y nos alegremos que ha sido un año impresionante de Talleres. Les mando un gran abrazo. Gracias. Chao.